Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy María y hoy os traigo un unboxing del MacBook Air. Ayer fui a comprarme el ordenador porque llevo un tiempo queriendo tener un ordenador nuevo. El ordenador viejo que tengo se va a quedar en mi casa y lo van a utilizar mi familia, y este me lo voy a llevar a Alemania. Entonces he pensado que podría abrirlo aquí delante de la cámara y subirlo, porque me encanta ver estos vídeos de unboxing. Cada vez que voy a comprarme algo siempre busco estos vídeos por internet y me parecen muy interesantes, así que digo, pues yo también lo voy a hacer. Lo tengo aquí. Estoy muy emocionada. Hacía mucho tiempo que quería este ordenador. Es así la caja. Y espera. No sale aquí esto. Y aquí detrás tiene pues cosas chicas. Ignorad mi maquillaje de ojos porque lo he intentado hacer. Últimamente estoy intentando maquillarme más, pero todavía se me da un poco mal y me he pasado un pelín. Pero bueno. Ay, necesito como una mesa o algo, ¿no? Vale, me he puesto aquí más cerca de la cama para tener un sitio donde ir dejando las cosas, porque no quiero que nada se me caiga. Estoy en el suelo para que sea más seguro. Voy a abrirlo. Vale, 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 ya está, ya está, ya está. ¡Tarán! Me lo he cogido en color plata. Estaba súper indecisa, no sabía si cogerme el color plata o el oro, porque el oro también me gustaba, pero la primera vez que lo vi, el oro, dije, no, este no lo quiero, no me gusta. Pero después empecé a pensar que me gustaba más, y a ratos pensaba, vale, sí, el oro, pero a otros ratos decía, no me convence. Entonces digo, voy a cogerme el plata, que sé que seguro que me gusta, y eso es lo que he hecho. También pensé en coger el gris, porque me dijo el chico de la tienda que el gris se ensucia menos y este se ensucia más, pero me gustaba menos. Así que al final me decidí por este. Voy a quitarle el plástico. Ay, tengo miedo de que se me caiga. Me encanta. Ay, ya lo estoy ensuciando. Es que me sudan mucho las manos porque tengo hiperhidrosis y eso es un problema siempre con los ordenadores, con los apuntes, con todo. Pero bueno, intentaré limpiarlo de vez en cuando y mantenerlo limpio. Ya se está encendiendo solo, madre mía. Vale, vale. Lo voy a dejar aquí en la cama mientras y voy a ver qué hay aquí. A ver, aquí tenemos "Phone designed by Apple in California". Y esto no sé exactamente qué es, a ver. MacBook Air. Vale, estas solo son las instrucciones. Y lleva también aquí unas pegatinas de la batería. Vale, me está preguntando por el idioma principal. English. ¿Lo dejo en inglés? No, lo voy a poner en español. Para usar español de España como el idioma principal, pulsa la tecla intro. Voy a ver los otros idiomas como suenan. Para usar español de Latinoamérica como el idioma principal, presiona la tecla intro. En alemán, lo pongo en alemán. Como me voy a ir a Alemania, perfecto. No, no, español. Pulsa la tecla intro. Aquí lo que había son solo estos papelitos que ahora los leeré por encima. No sé, esto me está hablando, pero bueno. Lleva aquí las pegatinas y aquí el cargador y el cable. Y tiene este papel, el cable. ¿Tendrá algo más? No sé si... Creo que no. Bueno, pues este ordenador me lo he comprado en MediaMarkt.
fui a Apple también a ver si allí me lo podía comprar, porque sé que tienen una promoción para estudiantes que hacen un 10% de descuento y te regalan unos Beats, de esos que son unos auriculares que son muy buenos. Y fui primero allí, pero me salía más caro que comprarlo aquí. Este no venía con cascos ni nada, pero realmente es que no los necesitaba porque no suelo utilizar cascos, siempre utilizo auriculares, y me salió más barato que el de Apple. Al principio no sabía si comprarlo en MediaMarkt por lo del seguro, porque no sabía exactamente cómo iba, y sabía que el seguro de Apple solo te lo daban en Apple, y no sé, como que prefería tener el seguro de Apple. Pero cuando me dijeron de qué iba el seguro, que tenías que pagar 200 y pico euros, y luego aún así cuando tienes una avería tienes que pagar extra, es como que tienes que pagar menos, pero aún así tienes que pagar creo que casi 100 euros por averías externas y luego 200 y pico por internas, no me acuerdo bien, pero como que el seguro no era como que tú pagabas y luego ya no tienes que pagar más, sino que pagabas el seguro y luego, si te averiaba, tenías que volver a pagar. Entonces no me parecía un buen seguro. Y cuando fui a MediaMarkt me dijeron que por 150 euros tienes un seguro 3 años a todo riesgo. Si le pasa lo que sea, te lo arreglan y no tienes que pagar nada más extra. El que me he comprado es el MacBook Air, el modelo básico, el de 128 GB con 8 GB de RAM y no sé qué más. Pero el modelo básico. Y me ha costado 1.099 euros. Voy ahora a configurar el ordenador. Bueno, pues eso es todo. Se me ha hecho el vídeo corto, pensaba que iba a durar un poco más, pero la verdad es que no hay mucho más que hacer. Lo he sacado, lo he enseñado y bueno, ahora estoy configurando todo, que creo que es un poco rollo como para ponerme aquí a enseñarlo. Me encanta este ordenador, es bastante ligero y es justo lo que quería para poder llevarlo a la universidad todos los días. Y bueno, ya está. En el futuro, cuando utilice el ordenador para la universidad y cuando descubra cosas sobre él, puede que haga un vídeo sobre qué aplicaciones utilizo para la universidad, cómo me organizo, cosas así. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.